Alors Gérard, s'il te plaît, comment s'est passée ta journée? Bien, la verdad es que bien, contentos de estar aquí, de terminar esta primera etapa. Ha sido difícil porque he tenido que ir a un ritmo muy alto. Joan Barreda ha corrido muy muy bien. He intentado apretar para seguirlo, pero ha sido imposible. En el tramo 1 también he tenido alguna caída. Y cuando ya he visto que no podía pues seguirlo, he aflojado más el ritmo. Estaba yendo un poco pasado, no era mi ritmo. Y bueno, contento al menos de estar aquí. La moto ha funcionado muy bien, el equipo ha trabajado muy bien y mañana queda un día, así que contentos. Y por demain alors, ¿est-ce que tu penses revenir un peu sur la première position? Claro, para mañana es importante luchar otra vez, ¿no? Queda una especial, estamos muy cerca también, segundo, tercero, cuarto, quinto, así que hay que estar concentrado, ¿no? En la etapa de mañana y dar el máximo. Y après cette Barra Aragón, ¿quels sont tes projets? ¿Perdón? ¿Quels sont tes projets, prochaine course? Otro carreras. Ah, ok. Después de la Baja Aragón, ahora haremos test con la moto de rally en julio, en agosto, y de competiciones seguramente a Marruecos en el mes de noviembre. Es posible que vayamos a correr a Olivia. Eh bien, nous espérons te voir très bientôt sur un prochain rallye et c'est un grand plaisir de te voir courir. Merci beaucoup, Gérard. Muchas gracias a vosotros. Que están todos limpitos y luchados y se respetan, ¿eh?